¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo video? Gracias por estarnos acompañando. Muchísimas gracias por haberle dado play. Y pues bueno, ese rato ya llevé a los niños a la escuela, les preparé su lonche y en esta ocasión les puse agüita de limón con un sándwich, pero pues bueno, ellos ya se fueron, ya tiene qué rato también que pasó eso. Ahorita ya son como, van a dar creo que las 12 del día, ya me apuré a hacer mi quehacer, pero ahorita me quiero dar una manita de gato porque vamos a ir por ellos, ya casi salen, 12:30 salen, entonces yo ahorita me voy a alistar, medio darme una arreglada, porque les digo, nomás hice el quehacer, no quiero irme con esta cara, me voy a enchinar las pestañas, creo que ya hasta me hace falta una depilada. Pero ahorita nos vamos a enfocar en darnos una enchinada. La enchinada hace magia para estas pestañas de aguacero y pues para que se me vea el ojo más pispireto. Y volteo a ver a Cristian porque son recelosos igual que su pa, entonces quería yo ver su reacción para estos ojos pispiretos. Aquí tengo mis pinturas. En esta cajita tengo un poco de mis pinturas. Pinturas y cosas también de la escuela. Tengo unas pocas. Unos lápices creo, miren, un plumín. Y no sé qué tanto me pusieron aquí, pero abajo de eso tengo pues unas cosas. Voy a quitar esto. Es que si no los pongo aquí, pues a veces cuando los necesito no los encuentro. No sé por qué, pero no los encuentro. Entonces, pues en la caja de mis pinturas, supuestamente yo, nadie me agarra, pero sí me agarran mis cosas. Más que nada Leo. Y pues estas son todas mis pinturas, no tengo más, no tengo menos, faltan las que me regaló mi hermosa Ceci, pero esas no las tengo aquí, esas las tengo bien escondiditas, me faltan las brochitas porque esas que me dio mi hermosa Ceci, pues le falta la brocha para ponerse la sombra en el ojo, pero siempre que voy, nunca, siempre se me olvida, ya saben cómo soy, se me olvida, entonces pues no he podido comprarlas, las brochitas. Y estas liguitas me las compré apenas, son para el cabello. No sé si ustedes al igual que yo batallan por las ligas para el cabello. A veces tengo bastantes y a veces ya no tengo ninguna. Este es un moño también supuestamente para el cabello. Y estas ligas pues con una piedrita. Ahorita ya saqué mi enchinador, lo voy a darle una limpiada, ahorita que pues todavía me da un poco de tiempo porque tiene aquí todo lo del rímel, qué bárbara yo, pero sí, tiene todo lo del rímel, entonces le voy a dar una limpiada. Por ahí me dijeron que lo calentara yo, entonces vamos a calentarlo, que no esté muy caliente porque no me quiero quemar el ojo. ¡Ah! ¡Me quemó! Yo sola me río, yo sola me río. ¡Ay no! Por cada cosa, que si estaba un poco caliente. Oh, pero sí ve que mi ojo despierta. Ahora sí, ya solamente me enchiné mis pestañas, me puse el rímel, un poquito de lápiz negro de este delineador y pues el corrector de ojos, que también ya está bien manchadito. Omítanlo, pero de este también me puse. Es todo lo que me pongo, no me pongo más. Porque pues ya no hay más. Este es todo mi cosmetiquera. Tiene pues corta uñas, un corta uñas, unos chiquitos de los niños. Y pues un hilo que está manchado porque Leo me quebró pues mi maquillaje. Y todo estaba regado en una cajita. Esta cajita creo que la limpié o no recuerdo si es otra. Pero miren, se manchó el hilo. Mi bilé, tengo mi bilé. Este es para el protector. Y me compré un bilé. Este en Bodega Aurrera apenas. No tiene mucho, pero la verdad es que no me gustó. Este sí no me gustó. Se hace como una capa muy fea ahí en los labios. Como que se despega. No queda así como que
bien adherido a los labios, entonces no me lo pongo. Y mis barnices, que son los que me quedan porque ya se me están acabando igual. Este rosita es el que traigo ahorita en las uñas, que me han visto últimamente, que miren, ya mi uña también, ya le hace falta una pintada. Ahorita me las voy a pintar rapidito. De este rosita. Ya quedaron mis uñas. Esta es una mano. Y esta es la otra. Perdí una uña, la de en medio, que día lavando la ropa. ¿Sí alcanzan a ver? La de en medio ya no está. Y pues siento que me hace falta algo. Pero ni modos, no me las quería yo cortar. O es cortarlas todas. Pero pues bueno, ya las pinté. Vamos a alzar todo lo que acabo de sacar. Voy a guardar todo en mi cosmetiquera preciosa, chula. A ver, esto acá, ahí se va. Y pues bueno, las cosas, los lápices y el corrector, les digo que a veces los necesito y no los tengo. Bueno, esos van ahí también. Y aquí voy a poner el esmalte que ahorita me puse. Este también lo compré en Bodega Aurrera. Están muy baratos y miren, la verdad es que sí han salido muy buenos. Este sí salió bueno. El que no salió bueno fue el bilé. El bilecito que les enseñé ahorita. Ese sí no. Está muy barato. Y pues yo dije, pues vamos a comprarlo. Pero no, miren. Este sí no me gustó. Pero este barato en bodega, pues sí. Y pues ya guardé el quita esmalte o acetona para los cuates, acetona para los amigos. Ya vamos a guardarla. Y pues bueno, eso es todo lo que tengo aquí. Las mascarillas que pues ya no me puse. Ahora sí. Pues bueno, ya me di una manita de gato, ya me di una enchinadita a los ojos. Si uno hace la diferencia, una enchinadita a los ojos porque realza la mirada, realza la mirada. Y mi corrector pues también siento que me ayuda bastante, más las uñas pintadas, pues ay, vámonos, más o menos arreglado. Que no me vaya yo despeinada a la escuela, tan greñudis. Entonces, ahorita voy a ir por ellos con calma. Me voy a llevar a Cristian porque yo les dije que este día me los quería yo llevar al tianguis. Ahorita que regresemos de la escuela, pues nos vamos al tianguis. Pues que también den una vuelta y a ver qué se les antoja, una nieve o algo, a ver qué vemos de... Yo voy a ir por mi mandado, pero me los voy a llevar pues que me acompañen. Entonces, ahorita que regresemos nos vamos. Ya llegamos de la escuela. Miren, aquí están mis hijos. Vámonos a agarrar mi bolsa y ya llevan su cubrebocas. Ya llevan su cubrebocas. Vámonos. ¿Entendés? Vamos a dejar a la princesa acá adentro. ¿Ven? Voy a ponerme también mi bolsa. Voy a agarrar mi bolso de Calvin Klein. Creo que sí. Creo que he visto de esos bolsos. Miren, mi bolso de Calvin Klein. De mi bolsa. ¿Yo? Sí, tú. Y vámonos. ¿Qué le hizo, abuelo? Lo enchecó. ¿Cómo dijo ahorita? La enchuecó. No.
La enchuecaste mucho, así dijo. ¿Cómo? La enchuecaste. Ay, güero. Vámonos, hijo. Llévatela. ¡Órale! Perdiste y te toca llevar la bolsa. Oye, tu perrita. Ahorita venimos rapidito. Dice que me vas a ganar y no me vas a ganar, dice que sí. Sí, nomás un día. ¿Qué? Porque nomás salimos un día. ¿No sales de la casa? No. Pobrecito, mi cielo. Ninguna me sanó. ¿Qué? ¿Qué si puedes? ¿Por qué salimos? Nada más un día. ¿Y el otro? 15 pesos. Ah, deme esos, por favor. En lo que vi que ya iba hasta arriba, te arrepentiste. Y aquí tenemos nuestra fruta que compramos. Traje naranja, porque ahorita pues está la temporada de naranja, entonces está barata. Son 3 kilos por 20 pesos. Y pues hay que aprovecharla. Está bien rica, bien jugosa. Ya saben, con un chilito, con chamoy. Con chamoy. Por ahí me dijeron que era salsa de tomate, pero no es chamoy.
para los que no lo conocen, pues miren, aquí hay de este. Salsa agridulce. Sabe dulce, no agridulce, sabe dulce. Y pues se lleva perfecta para la fruta. Entonces, este es el chamoy. Compré también un melón. Este estaba en 20 pesitos el melón. Y espero que nos salga bueno y dulce. Porque pues este melón sí no he comprado porque está muy caro. Entonces, este pequeñito estaba en 20 pesos. Por eso me animé a comprarlo. Porque pues luego están caros y no saben dulces. Entonces, pues a ver, espero que me salga bueno. Compré jícama, de esta fueron 17 pesos, estaba en 15 o 13, algo así, algo así estaba, pero fueron 17 de estas tres jicamitas. También compré plátano macho, de este fueron 17 igual, de plátano macho. Compré huevito, de este fueron pues 30 pesitos, ahí donde lo vimos está como que rosadito, entonces yo se me figura como huevito de rancho. Miren, porque es diferente del blanco. Este es el blanco, bueno, el que compramos en las tiendas. Y este es el otro. Se ve rosado igual por mis cortinas. Ven que tengo ahora cortinas pues rosaditas. Entonces se ve pues todo del mismo color. Pero no, si se llega a apreciar un poquito este más blanco que estos rosaditos. Y el día de ayer me pasaron a ofrecer aquí en la casa aguacate. Estos aguacatitos en 20 pesos. A mí me gusta mucho, mucho el aguacate. Entonces, pues ya compré el aguacate para hacerme un taco. Ahorita vamos a echar taco de chicharrón. Compré un cachito de chicharrón. Lo voy a hacer en salsa roja. Por eso compré los jitomates. El jitomate está... Bueno, ahí donde compré este estaba de a 8 pesos. Y traje 2 kilos. Por eso mucho jitomate. En otros lugares estaba de a 3 kilos por 20 pesos. Pero pues dije, con 2 kilos, porque ¿qué voy a hacer con 3 kilos de jitomate? Fue toda la fruta que compré. No traje platanito del otro porque ahí tengo todavía 2. Pero pues ya siento que con esa fruta ya nos amortigua en esta semana para la frutita. Porque la frutita sí no quiero que me falte. Entonces pues con esa, ahorita voy a lavar las naranjas. Voy a tratar de pasarle, pues sí, el trapo desinfectado ya con cloro así a las demás cosas. Por ejemplo, este no creo que se lave, o no sé, yo nunca lo he lavado. Entonces, pues los voy a... sí, como ven, lo lavo. Pues lo lavamos todo ya que se escurra, pues lo ponemos a guardar. Ya despejé un poco el lavadero. Tengo trastes, pero no los voy a lavar ahorita. Ya despejé para aquí lavar pues la fruta. Para lavar la fruta, pero mis trastes les digo, no los voy a lavar ahorita, voy a hacer la comida y pues ya terminando de comer, pues ahora sí lavo todo el trastero loco, pero ahorita la fruta.
Voy a partirle mientras unas naranjitas a Cristian. Bueno, a todos para que coman todos, pero Cristian dice que quiere naranjas. Le vamos a poner chamoy. Acá también ya tengo mis jitomates para hacer el chicharroncito en salsa roja. Solamente le voy a poner la salsa, hacer una salsa y pues ya saben que va el chicharrón para adentro. Va para adentro el chicharrón a nadar. Y lo voy a acompañar con un arroz. Todavía tengo aquí un poco del arroz del que nos quedó de los rollitos de pollo. De la comida extraordinaria que le hicimos a mi esposo. Está sucio porque estaba en el refri y tenía un traste encima. Un poquito todavía queda. Pero para no desperdiciarlo, entonces que se acabe este. ¿Tan rica? Uh-huh. ¿Tu frutilla? Tu frutica, dice el flaquito. Sí. Aquí está una perrita. Dando lata, una perrita. Una perrita ya grande. Grande. Ya empecé a calentar el arrocito para empezar a comer porque yo ya tengo hambre. Tengo aquí ya mis tortillitas. El chicharrón también ya está. No sabía si hacer todo o poco. Pero pues dije todo de una vez porque para qué lo voy a guardar. Decidí prepararlo todo. Ya si llega a sobrar, pues ya lo guardo en un trastecito. Y otro día pues no hago de comer. Me ahorro la comida. Ahorita ya voy a calentar rapidito el arroz y las tortillas. Las tortillas se me están pegando en el de este. Pero no... Estaban mojadas porque estaban queriendo como que hacerle hielito. Cuando hace mucho frío, el refri enfría demasiado. Por eso y a veces hasta congela. Ya me serví mi platito. Ahora la mesa está vacía. Aquí está el de Yael. Porque Leo está jugando allá con su prima, pues por allá en la casa de su abuelita. Y Cristian no quiere. Solamente el que va a comer conmigo ahorita es Yael, pero lo estoy esperando, se está terminando de cambiar porque se metieron a bañar antes de que se venga el frío, porque sí se ve como que se presiento que quiere venirse el frío al rato, entonces les dije que pues de una vez se metieran a bañar. También el único que hace falta es Leo para meterse a bañar, pero es que ese niño es tremendo. Ese sí juega conmigo, me dice ahorita vengo y no viene, entonces tengo que andar atrás de él. Él es el más tremendo de todos, pero pues está jugando, lo voy a dejar que juegue un ratito con su prima. Y ahorita que vengan pues les sirvo de comer, ahorita que les dé hambre, porque igual si no les da hambre pues ni modo de darles a fuerzas. Entonces ahorita yo ya voy a comer porque yo sí tengo
mucha hambre. Aparte que se ve bien bueno. Yo ya voy a comer y con permiso de ustedes, provecho. Puedes esperar a mi Yael. Está caliente, soplale. Te me está quemando. Despacito, soplale. Lo que está caliente es el chicharrón. Ya terminando de comer, pues ahora sí voy a lavar mis trastes. Mi trastero loco, pero miren, ya se zafó este. Mi sombra. Mi sombra ya se zafó. Se vino el aire muy feo. De repente se vino el aire muy feo. Ahí está la perrita. Írala, lo vas a romper más de lo que está. Lo voy a acomodar, pues, en su lugar. Para ahorita lavar mis trastes y darle una trapeada al cuarto, porque al cuarto ahora sí no le di, pues, una trapeada en la mañana. Me enfoqué en lavar la ropa. De ese lado tengo una ropa y del otro lado tengo otra. Allá está otra poca, que ya hasta se está cayendo la ropa. Les digo que de repente se vino el aire y se está cayendo. Nos agarró la noche y nos vamos a despedir de ustedes antes de irnos. Muchas gracias por habernos acompañado este día. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Adiós. Voy a mandar unos saluditos especiales y el primero es para Erika Sánchez y pues un abrazo hasta México. El siguiente es para ella Gutiérrez, también gracias por acompañarme, mi amiga. El siguiente es para mi amiga Flor, su hija Lupita y su hijo Diego, gracias a los tres. Un saludo para Zona Sonidera TV que están al pendiente, muchas gracias. Un abrazo muy especial para Morena Medina y saludos hasta Monterrey. Un abrazo muy especial para mi Vane Vlogs y ánimo con los videos. El último y no menos especial es para mi hermosa chula Amaro Amaro, gracias amiga.